Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una de las invocaciones más bellas que se hacen al Espíritu Santo en ese himno clásico de nuestra espiritualidad Veni Creator Spiritus una de las invocaciones más bellas es es que Él es el don altísimo de Dios o el don del Dios altísimo los, los dos significados realmente se, se unen, se funden y descubrir al Espíritu Santo como el don del Dios Altísimo es descubrir, lo sintetizo en una frase para que la tengas ya presente, para que esté contigo, para que nos sirva de guía. Esa frase es esta: Dios quiere darte más. Si yo tuviera que darle un título a esta predicación, yo, lo, yo la llamaría así: Dios quiere darte más. Vamos a desarrollar esa idea, porque Dios, el Señor, es infinito en su generosidad. En cambio, y esto es un poquito grave, nosotros a veces cortamos nuestro apetito, a veces nos quedamos cortos en nuestro apetito. No es que Dios quiera limitarse, Sino que de alguna manera nosotros le limitamos a Él porque Él quiere darnos más y nosotros no queremos recibir más. Ahora que se mencionaba al Papa Francisco, yo que debo decir que una de mis frases favoritas del Papa Francisco es esa que la ha dicho un par de veces, por lo menos: Dios está más dispuesto a perdonar que incluso nosotros a pecar. Nuestro Dios, queridos hermanos, nuestro Dios es un Dios abundante. Nuestro Dios no es un Dios mezquino. Nuestro Dios no es un Dios envidioso. Un Dios que mirara con recelo si estamos creciendo en sabiduría o en amor. Al contrario, nuestro Dios... Es un Dios que encuentra su gozo dándose, encuentra su gozo compartiendo la gloria que es solamente suya, pero que Él quiere compartir con nosotros. Entonces vamos a desarrollar ese pensamiento y luego nos referiremos a otras palabras, otras invocaciones del Espíritu. Él es fuego, Él es agua viva. Él es amor. Pero empecemos, les pido que empecemos con esa expresión del don del Dios altísimo, el don altísimo de Dios. Vamos a empezar por ahí. Y vamos a empezar de una manera muy sencilla, a través de los santos evangelios. En los evangelios tenemos la narración de cómo es Dios. En los evangelios está la revelación plena. Entonces van a ser nuestra guía infalible en este caso. Empecemos por el principio. ¿Qué es lo primero que nos cuentan los Evangelios? Lo primero que nos cuentan es que la gente buscaba a Jesús. ¿Por qué lo buscaban? Porque su palabra era sabia, pero sobre todo... Porque había poder en sus manos. El poder de sus milagros, el poder de sus exorcismos, el poder de su curación era algo que atraía con mucha fuerza a la gente. Atraídos por ese poder, llegaron a juntarse grandes multitudes. En algún pasaje del Evangelio dice, habiéndose juntado tanta gente, hasta pisarse unos a otros. Claramente, no solo debemos hablar de una multitud gigantesca, sino una multitud que se aglomera. Como decimos también, se apiña, que es apiñarse, volverse como una piña, se apiña, se aglomera en torno a Cristo. Recordemos también ese otro pasaje del Evangelio de aquella mujer que estaba enfermita, ella tenía su flujo de sangre, pobrecilla, y entonces ella busca a Jesús. Esa fue la que dijo, si logro tocar aunque sea el borde de su manto, quedaré curada. Jesús, recordamos todos muy bien el pasaje, Jesús se volvió y dijo, ¿quién me ha tocado? Y recuerdas lo que dijeron los evangelistas, lo que dijeron los discípulos. Le dijeron, ¿ves que todo el mundo te apretuja? Y preguntas quién me ha tocado. En este caso, destaco esa frase para que tengamos la idea precisa de cómo la gente buscaba a Jesús, cómo la gente se aglomeraba en torno a Jesús. Nos dice el capítulo sexto de San Lucas, se echaban encima de él. Y da una razón, está en Lucas capítulo seis, porque de él, nos dice, salía una fuerza que los curaba a todos. Una fuerza que curaba a todos. Por eso se echaban encima de él. Quiere decir que ellos estaban buscando un don. Esa es la relación con nuestro tema. Ellos estaban buscando un regalo de parte de Dios. ¿Cuál era ese regalo? Ellos buscaban el regalo de la salud. Muchos estaban enfermos. El Evangelio, según San Marcos, nos dice que había también muchos posesos. Pero que al llegar Jesús, los demonios huían. Entonces, ¿qué era lo que estaban buscando? Para nuestro tema es importante subrayar esto. Buscaban regalos, buscaban dones. ¿Cuál era el don que buscaban? El don de la salud. ¿Qué otro don buscaban? El don de la liberación. ¿Qué otro don buscaban? El don de la de la inteligencia porque a los escribas no les entendían y tampoco podían estar de acuerdo con ellos entre otras cosas porque los escribas los grandes estudiosos de la escritura en aquella época eran gente que muchas veces lo que hacía era referir y referir opiniones y como decía en otra predicación por estos días, si tú vas donde un médico, tú no estás para que el médico te cuente historias. Mire, podría ser esto, o podría ser esto, o podría ser esto otro, o quién sabe si será esta otra cosa. Ese médico a ti no te sirve. Tú necesitas un médico que tenga la sabiduría y la claridad para decirte, mire, el problema suyo se llama y que te dé, que te diga. Pero que te dé una colección de opiniones a ti no te sirve. Y si el médico hace ese despliegue de erudición y te da todas esas opiniones, yo sé lo que tú le vas a decir. Bueno, doctor, pero de todo eso que usted me dice, ¿qué es lo que yo tengo? Dígame usted qué opina, qué es lo que yo tengo. Entonces, eso pasaba en la época de Cristo, que la gente pues buscaba sabiduría. Buscaba conocimiento en la escritura, pero los grandes intérpretes de la escritura, que eran los escribas, pues no daban esa sabiduría, sino que eran coleccionistas de opiniones. O a veces había uno que decía una cosa y otro decía otra cosa totalmente distinta. Por eso le tengo yo tanto miedo a que nos vaya a suceder eso en la iglesia. ¿Qué ha pasado? Atención, ha pasado. Eso de que voy y consulto con un sacerdote y me dice, pecado mortal. Y luego consulto con otro sacerdote y me dice, no, eso es normal. Eso es gravísimo, gravísimo para el pueblo de Dios. Tenemos que orar mucho para que haya verdadera unidad, verdadera unidad de doctrina en la Iglesia Católica siempre. Entonces, pero sigamos con nuestro tema, que esto es muy bello. Entonces, en nuestro tema nos damos cuenta que la gente estaba buscando dones. ¿Qué dones buscaban? Buscaban dones de tres clases. Espero que por ahí estarán tomando ustedes sus apuntes. Dones de tres clases, ¿cuáles? Buscaban don de sanación, buscaban don de liberación y buscaban don de inteligencia. Comprensión, sabiduría, conocimiento. Vamos a llamarlo conocimiento. Entonces buscaban vuelvo a hacer la lista sanación liberación conocimiento eso era lo que ellos buscaban a esta triple búsqueda que es lo primero primero que nos cuentan los evangelios a esta triple búsqueda nosotros la vamos a llamar la primera búsqueda entonces a qué llamamos la primera búsqueda primera búsqueda es lo primero que la mayor parte de la gente busca cuando se acerca a Jesucristo. ¿Y qué, cuál es la primera búsqueda? La primera búsqueda es, buscamos sanación, ¿cierto? Eso es lo primero que buscamos, sanación, buscamos liberación y buscamos conocimiento. Esa, esa se llama la primera búsqueda. Pero algunas personas se quedan ahí. Otras no. Hay un pasaje del Evangelio que yo creo que te puede mostrar muy bien la diferencia. Es el pasaje de los diez leprosos. Estos diez leprosos le piden a Cristo, sánanos, compadécete de nosotros. Y Jesús el Señor, desde la distancia, les dice, vayan, preséntense donde los sacerdotes. ¿Para qué tenían que presentarse ante los sacerdotes? Pues porque la ley de Moisés decía que cuando un leproso se curara tenía que ir donde los sacerdotes. O sea que en la expresión vayan donde el sacerdote ya estaba implícito el milagro de sanación, el milagro de curación. Vayan donde los sacerdotes. Obviamente, ellos sabían que ir donde los sacerdotes implicaba la curación porque el sacerdote no tenía autorización de tocar o de acercarse a un leproso que ya se supiera que era leproso. Para diagnosticar al leproso, el sacerdote podía acercarse, pero sabiéndose ya que es leproso, el sacerdote, según la ley de Moisés, solo podía acercarse si había posibilidad real de que se hubiera curado. Esa es la historia. Bueno, ¿y sabéis qué fue lo que pasó con estos leprosos que fueron de camino? ¿Qué nos dice el Evangelio? Que mientras iban de camino, muchos quedaron curados. Eran diez leprosos. No quedaron curados muchos. Quedaron curados todos. Todos quedaron curados. Pero de los diez, nueve siguieron su camino. Uno se devolvió a dar las gracias. ¿Qué muestra esto? Esto muestra que para algunas personas, eso a mí me impresiona, para algunas personas el nivel de lo que hemos llamado la primera búsqueda es suficiente, suficiente. Con la primera búsqueda hay. Es decir, ya logré mi milagrito, ya logré solución a mi problema, ya logré lo que yo quería, entonces ya no necesito más de Dios. Jesús, chao, chao Jesús, hasta la próxima urgencia que tenga, hasta el próximo problema, por ahora, mayor gusto verte, hasta luego. O sea que hay gente que se queda en el nivel de la primera búsqueda. Tú vas a ver a lo largo de, esta, de este compartir, de esta predicación, te vas a dar cuenta que hay distintos niveles de búsqueda. Por ahora estamos hablando de la primera. Y la primera búsqueda es sáname, libérame y ayúdame a entender. Ese es el primer nivel. Hasta ahí se queda la gente. Sáname, libérame. Ya, estuvo liberado. Logrado el exorcismo. Satanás huyó. Se logró perfectamente. Ya no hay más que hacer. Ya no se necesita más. Hasta ahí llegaron. Hay gente que se queda en el nivel de la primera búsqueda. Pero hermanos míos. ¿Qué nos está sugiriendo ese hombre leproso que era originario de Samaria? Porque la Biblia nos dice específicamente que era samaritano. Búscalo en tu Biblia, ahí lo tienes. ¿Qué nos dice el hecho de que él se haya devuelto? ¿Qué es lo que nos dice eso? ¿Para qué se devolvió? Dijimos que la primera búsqueda es sanación, liberación y, y entender, o sea, conocimiento. ¿Para qué se devolvió? ¿Ya estaba curado? ¿Para qué se volvió? Esto es importante. Y aquí podemos recordar otra vez el pasaje de aquella mujer, la que antes mencioné, la que tenía su enfermedad y su problema del flujo de sangre. Bueno, cuando ella logró el milagro, Cristo se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y miraba una parte y otra, nos dice el Evangelio. Quiere decir que aquel leproso samaritano se devolvió a Cristo, hacia Cristo, porque no le bastó la primera búsqueda. Y ahora vamos al caso de la mujer. En el caso de la mujer, Jesús... Sabía que esa mujer se había curado. Eso lo tenía claro. Porque nuestro Señor Jesucristo, pues tiene ese don tan precioso de conocimiento. Por supuesto que Cristo sabía eso. Bueno, Cristo sabía eso. Pero ¿por qué si ya ella estaba curada? ¿Por qué Jesús quiere saber quién lo ha tocado? ¿Por qué Jesús quiere encontrarse con ella? Ah. Porque es que además de la primera búsqueda, hay otras búsquedas. Y aquí vamos a hablar entonces a empezar la segunda búsqueda. La primera búsqueda, si lo piensas bien, la primera búsqueda es algo así como buscar algo. Buscar algo. Eso es, buscar algo. Salud. Una solución a este problema. Yo no puedo seguir con este problema, con este demonio, este puerco demonio que, 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 que retuerce la vida. No, yo no puedo seguir así. Está buscando algo. Está buscando una solución. Está buscando una salida. Está buscando un milagro. Está buscando algo. ¿Cuál es la característica entonces de la segunda búsqueda? La característica principal es que ya se empieza a buscar a alguien. Fíjate cuando el leproso vuelve donde Cristo para darle las gracias, ya no está buscando otro milagro, no está buscando un exorcismo, no está buscando entender un pasaje de la Biblia, ya pasó de la primera búsqueda. ¿Qué es lo que él quiere? Encontrarse con alguien. Entonces, la segunda búsqueda tiene en primer lugar esa palabra tan preciosa que es la palabra encuentro, una palabra que siempre amó y supongo que sigue amando mucho, nuestro Benemérito, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Entonces, la primera búsqueda es soluciones. Alguien que me arregle esto. Necesito que alguien me encuentre una solución a este problema. Estoy paralítico, necesito solución a mi problema. No veo, no veo solución a mi problema. Necesito algo. La segunda búsqueda es buscar a alguien. Es buscar un encuentro. Es buscar encuentro. ¿Y qué significa buscar encuentro? Buscar encuentro significa... Pues miremos lo que pasó, sigamos con la Biblia, <laughs> sigamos con la Biblia. ¿Qué es buscar en ese encuentro? En el caso del leproso samaritano, que se devolvió a agradecer, el encuentro lo buscó el leproso. En el caso de aquella mujer, el encuentro lo buscó Cristo. ¿Por qué Cristo se detuvo y empezó a decir quién me ha tocado? Porque Cristo no quería que la mujer se quedara con algo, es decir, ¿Con un milagro? ¿Con una sanación? No. Cristo quería que se diera qué? ¿Qué fue lo que le agregó Cristo? ¿Cuál fue el valor agregado de parte de Cristo? Claramente el valor agregado fue encuentro. Nos dice el Evangelio en ese pasaje de aquella mujer, tú lo puedes buscar en tu Biblia. Yo digo pocas citas bíblicas en parte para que esto sea así interactivo. Tú vas buscando, seguramente vas a internet y buscas y buscas y ya tienes el pasaje y ya lo escribes, ¿no? Bueno, pues entonces fíjate lo que te voy a decir. Nos dice el pasaje del Evangelio que cuando ella se vio descubierta, porque lo que ella quería era solo la sanación, eso no nos digamos mentiras. Lo que ella quería era simplemente yo llego. Toco el manto, me curé, me devuelvo para mi casa, problema arreglado. Eso era lo que ella pensaba y lo que ella quería. Pero Jesús la lleva a un segundo nivel. Primer nivel, primera búsqueda es buscar algo. Segunda búsqueda es el encuentro. Y en esa segunda búsqueda, ¿cómo se da el encuentro en el caso de este milagro con la mujer que padecía flujo de sangre? Jesús le dice a la mujer, Vete en paz y con salud. Pero sobre todo le dice algo muy importante. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Entonces la fe, la fe no es simplemente lograr cosas. Las cosas yo las puedo lograr de muchas maneras. A veces las puedo lograr con dinero. A veces las puedo lograr con astucia. A veces las puedo lograr con trampa. A veces las puedo lograr. Puedo lograr cosas a través de mis amigos. Tengo amigos y logro cosas. ¿Qué es lo característico de la fe? Que la fe me pone en contacto con aquel que más me ama. La fe me pone en contacto con el Señor de mi alma. Me lleva al encuentro. Entonces las personas que se quedan simplemente en los milagros, en la sanación y en todo esto, esas personas están solo en el nivel de primera búsqueda, pero hay que llegar al nivel de segunda búsqueda, que es el encuentro. Y téngame paciencia porque son varias búsquedas. Bueno, ¿cómo sigue esto? Para comprender cómo sigue, tenemos que recordar otro pasaje del Evangelio. Solo te voy a decir el capítulo, tú lo vas buscando. Juan capítulo 6. ¿Cómo empieza Juan capítulo 6? Empieza con la búsqueda, otra vez la palabra, la búsqueda de la multitud. La multitud que buscaba en esa ocasión, pues se ve que buscaban conocimiento. Son tres las búsquedas características de la primera fase o primer nivel. Buscaban conocimiento, porque dice Jesús en ese capítulo sexto de San Juan, llevan ya tres días conmigo. Y durante esos tres días... Hubo milagros, pero no fueron solo milagros. La gente quería escucharlo, querían ese conocimiento sublime que está en la boca de Cristo. Maravilloso, bendito el Señor. Pero aquí viene un punto importante, punto muy importante. Terminó el milagro, vino la multiplicación de los panes, la gente comió, se recogieron sobras, Jesús despidió a la gente. Querían nombrarlo rey, entre otras cosas. Jesús despidió a la gente, después despidió a los discípulos, se quedó en la montaña orando, después viene el episodio sobre el lago, donde Jesús incluso camina sobre el lago, después llega al otro lado del lago. Le estoy hablando aquí rápidamente, versión rápida. La gente se dio cuenta que Jesús se había ido de aquel lugar, se dio cuenta que algo raro había pasado, porque ahora Jesús no estaba ahí, les queda la incógnita cómo se fue a la otra orilla si solo había una barca, todo eso lo dice el Evangelio de San Juan capítulo 6. Pero a donde yo quiero llegar es al nuevo encuentro que la gente tiene con Cristo. En el primer encuentro ellos estaban buscando sanación, porque se habla de milagros, Estaban buscando conocimiento porque se ve que pasaban días enteros con Él escuchándole. Así que en, la, en ese primer encuentro estaba sanación y estaba conocimiento. Cuando ellos llegan donde Jesús, segundo encuentro, en ese segundo encuentro las cosas no son tan amables, seamos sinceros. Las cosas no fueron tan amables. ¿Qué pasó en ese segundo encuentro? Pues que en ese segundo encuentro, Cristo les recibe con palabras más bien ásperas. Os aseguro, dice Cristo, os aseguro que me buscáis, no porque hayáis entendido los signos, sino porque comisteis hasta saciaros. Mire esa frase, es como un reclamo de Cristo. Son palabras ásperas, no son palabras particularmente amables, sino más bien duras. Pero en esas palabras nosotros vemos un elemento para nuestro propio tema que con la ayuda del Espíritu Santo vamos desarrollando. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en esas palabras? Jesús lo que está diciendo es que ustedes se están quedando en el nivel del milagro que les resuelve un problema. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Cristo? Cristo quiere que ellos vean y entiendan los signos de Dios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De nuevo, es descubrir a alguien. Lo característico de la segunda búsqueda es buscar a alguien. Porque en el momento en el que yo me quedo solo en el milagro, me quedé en algo. Pero cuando yo miro el milagro, profundizo en el milagro, me doy cuenta que ese milagro tiene un significado y que ese significado me lleva a alguien. Entonces ya el milagro no es solamente un hecho espectacular, un hecho prodigioso, sino que es un hecho que tiene que ser leído. Es un hecho que requiere... Una lectura porque tiene un significado. Así como cuando yo empiezo a aprender otro idioma, sobre todo si ese idioma utiliza caracteres distintos de los nuestros. Quiero aprender otro idioma y entonces al principio no sé ni qué es eso. Supongamos que estoy tratando de aprender griego y yo veo una letra que parece como una A rara. Entonces me dicen, esa letra se llama alfa. Y luego veo otra letra que parece como una P, pero una P como curva. Y me dicen, "Esa letra se llama la rho." Ah. Y esa otra X así toda alargada, no, no es una X. Esa letra se llama hi. Y esa N con una pata larga, ¿cuál es? No es una N, esa letra es una eta. Ah, entonces es alfa rho Ah, y eso, ¿cómo se lee? Y me siguen enseñando. Me están enseñando el significado. Me están enseñando a leer. Me están enseñando a escudriñar. Me están enseñando a encontrar el sentido. Entonces, la búsqueda más profunda es la búsqueda de significado. Es la búsqueda de sentido. Y entonces esas cuatro letras griegas qué significan. Me dicen, la alfa se pronuncia a, la rho se pronuncia como la r, la i se pronuncia como una j profunda, la eta se pronuncia como una e y eso se lee argé. Argé. Oiga, ¿y qué significa argé? ¿Qué quiere decir argé para ellos? Arjé quiere decir argé quiere decir principio. De manera que cuando tú lees en el Evangelio de Juan, capítulo primero, versículo primero, dice en Arge. ¿Y en Arge qué quiere decir? En el principio. En Arge, en Hologos. En el principio estaba, era, existía la palabra. ¡Estoy entendiendo! ¡Estoy entendiendo! Ya no es conocimiento. No, es otra cosa más profunda. Sentido, sentido. Te puedo explicar la diferencia entre conocimiento y sentido de esta manera. Imagínate una persona que está en una ciudad extraña y en esa ciudad la persona pregunta, ¿esta calle, esta calle cómo se llama? Hágame un favor, señor usted, hágame un favor. ¿Esta calle, esto cómo se llama? Y me dicen, esta se llama la Avenida de las Palmas. Ah, la Avenida de las Palmas. Y para lograr lo que yo quiero, ¿tengo que ir hacia allá o tengo que ir hacia allá? La persona que me escucha dice, es que yo no sé qué es lo que usted quiere, yo no sé qué es lo que usted necesita. ¿Te das cuenta la diferencia entre conocimiento y sentido? El conocimiento me dice lo que hay. Lo que hay, como la ciencia, la ciencia me dice lo que hay. Por ejemplo, la ciencia me puede dar una noticia terrible. Hay un tumor canceroso. Eso es lo que hay. Pero cuando yo digo, ¿y para qué? ¿O por qué? ¿O para qué? ¿O cómo? ¿O con qué sentido? ¿Con qué propósito llegó esta enfermedad a mi vida? Esa es la pregunta por el sentido. Entonces, las primeras búsquedas, espero que estemos bien ubicados todos. Las primeras búsquedas son las búsquedas que tienen que ver con algo, con algo. Las segundas búsquedas tienen que ver con alguien. Las primeras búsquedas típicamente son sanación, liberación y conocimiento. Conocimiento como saber esta es la avenida de las Palmas. Las segundas búsquedas son más interesantes. Es la búsqueda de alguien, es el encuentro, ese encuentro. Y las segundas búsquedas son hermosas porque es donde yo empiezo a encontrar el sentido. Un día yo descubro, después de años de batallar contra el cáncer, yo digo, ahora entiendo por qué este cáncer. Yo supe desde el principio que era cáncer, o muy pronto supe que era cáncer, pero ahora entiendo por qué y para qué de este cáncer. Eso se llama encontrar el sentido. Esa es una búsqueda más profunda. Entonces yo busco un encuentro y yo busco un sentido. El libro del Apocalipsis, a la altura del capítulo cuarto, para que lo busques también tú, a la altura del capítulo cuarto, el libro del Apocalipsis nos presenta la necesidad de sentido que tiene el ser humano. Ahí en el libro del Apocalipsis se nos cuenta de un libro que estaba sellado con siete sellos. Libro que claramente contiene las claves de la historia humana, el sentido de la historia humana. Y nos dice el autor del Apocalipsis, y yo lloraba mucho, porque no se encontró a nadie digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Pregunta, ¿por qué estaba llorando el autor del Apocalipsis de nombre Juan? ¿Por qué estaba llorando el autor del Apocalipsis? Respuesta. Estaba llorando, no porque tuviera una necesidad en términos de sanación, eso no aparece ahí. En términos de liberación, eso no aparece ahí. En términos de conocimiento, no, no es exactamente la respuesta. La verdadera respuesta, él estaba buscando el sentido, sentido de su vida, sentido de la visión, de esa visión maravillosa, celestial, que Dios le permitió tener. Sentido de la historia humana. Entonces en las segundas búsquedas estamos buscando un encuentro y estamos buscando un sentido. Todavía hay una tercera palabra que debemos agregar aquí. Nosotros estamos buscando, en esta segunda búsqueda, estamos buscando una verdad. Pero no una verdad como simple conocimiento, sino una verdad. Esa verdad de la que tiene hambre el alma, esa verdad que finalmente es la persona misma de Cristo. Es decir, estamos buscando, tal vez no lo sabemos, pero estamos buscando a Cristo verdad. Cristo verdad y vida. Aquí es bueno recordar la historia de un santo del siglo II, un laico. Este laico eh, nació en la región de Samaria. En un entorno, pues más bien de la antigua alianza, podríamos decir, pero ya por supuesto estamos hablando del cristianismo porque es siglo segundo. El entorno de él era el entorno de Samaría y este hombre, este hombre, eh, me parece que fue en Siquem donde él nació, se llamaba Justino y él estaba buscando, él estaba buscando la verdad hasta que se dio cuenta que la verdad era una persona. Que la verdad no es una teoría, que la verdad no es simplemente una idea, que la verdad es una persona, de hecho es la persona de Cristo. Llegar a entender que uno está buscando a Cristo no es algo tan obvio. Tenemos que acercarnos a las vidas de santos como Justino. Justino fue filósofo. Él estudió mucha filosofía, corrientes de filosofía, escuelas filosóficas, libros de filosofía. Y finalmente llegó a una conclusión. La verdadera filosofía, la verdad que yo estaba buscando, no es un libro, es una persona, es Jesucristo. Entonces ahí viene esa, esa culminación de la segunda búsqueda. La segunda búsqueda es encontrar, el, para decirlo en una sola frase, encontrar el sentido, el sentido de mi vida en la verdad de Cristo. Ahí quedó dicho todo. E encontrar el sentido de mi vida en la verdad de cristo en los evangelios tenemos expresiones que muestran ese nivel de encuentro ustedes recuerdan cuando cuando precisamente en el capítulo sexto de san juan jesús pues dice frases impresionantes dice yo soy el pan vivo bajado del cielo el que come mi carne tendrá vida eterna y dice también, y el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. Y cuando Cristo dijo esas palabras, muchos de sus discípulos se fueron. Muchos de sus discípulos lo abandonaron. Lo dejaron. Y entonces Cristo preguntó a sus doce, ¿ustedes también se van a ir? Y ellos, por boca de Pedro, fue Pedro el que respondió, dijo, ¿a dónde? ¿A dónde? tú tienes palabras de vida eterna tú eres la verdad tú tienes palabras de vida eterna es decir después de después de sentir en el corazón el sabor de jesucristo ya el mundo no sabe a nada a nada busque en la biblia también esta frase por él por cristo por él lo perdí todo todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Oye, qué palabras. Son de San Pablo. Por Él lo perdí todo. Entonces la segunda búsqueda es una búsqueda que busca... Ay, qué tal esa manera de hablar. Es una búsqueda que anhela, que suspira, que pretende encontrarse con Cristo verdad. Cristo verdad. Esa es... Eso es algo realmente grandioso. Ya estoy buscando a alguien. Hermosísimo. Bueno, uno podría decir, ya, ya encontré a Cristo, ya, ya estuvo. O sea, ¿qué más don que llegar donde Cristo? O sea, hay primeras búsquedas y hay segundas búsquedas. Y las segundas búsquedas ya me llevan hasta Cristo y ya llegué a Cristo, ya. ¿Seguro? Seguro, 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 que no falta nada. Mira, cuando uno llega a Cristo, estuvieron las segundas búsquedas. Pero es que faltan las terceras. Las terceras búsquedas. <laughs> Son tres. Primeras búsquedas, segundas búsquedas y terceras búsquedas. Y yo estoy dando un poquito de largas para que tú allá en tu corazoncito te preguntes, pero ¿qué más puede buscar uno? Ya encontré a Cristo. O sea, ya tuve un encuentro con Él. Ya encontré el sentido de mi vida en Él. Ya, ya sé que Él es mi Señor. Él es, Él es el Cristo, la verdad. La verdad de mi vida es Él. Ya, ya qué más puedo buscar. Ya, ya ¿Qué más? Está todo. Pregunta. Si de verdad estuviera todo. Entonces la pregunta es, ¿por qué a la hora de la pasión todos salieron huyendo? Se habían encontrado con Cristo, se habían encontrado con Él y salieron huyendo. ¿Qué les faltaba? No estaban completos. Y fíjate que en algún momento, eso aparece por ejemplo en el Evangelio de Marcos, Pedro le dice esta expresión a Cristo, mira que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Esa fue la frase de Pedro. O sea que evidentemente Pedro se había encontrado con Cristo, el sentido de su vida era Cristo, Cristo era su verdad. Y sin embargo, Pedro dice, ¿qué nos va a tocar? Eso lo pone a uno a pensar. O sea, lo pone a uno a pensar, ¿por qué en la pasión de Cristo todos huyeron? Y lo pone a uno a pensar, ¿por qué Pedro, que supuestamente había encontrado todo esto que estamos diciendo, por qué Pedro dice que nos va a tocar? Debe haber alguna razón para eso. Te voy a decir todavía otra cosa. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, dice nuestro Señor Jesucristo, les conviene que yo me vaya. Ahora no recuerdo bien si fue el 15 o el 16, me disculpan, ustedes lo pueden buscar, mejor que lo busquen. Cristo dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Eso no te pone a pensar? ¿Eso no te pone a pensar? ¿Les conviene que yo me vaya? ¿No se supone que la gran búsqueda era llegar a Cristo y ahora Cristo dice, mejor me voy? ¿Cómo se entiende eso? Pero la frase no termina y Jesús dice, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, no viene el Espíritu Santo. Uy, uy. Dato importantísimo. Quiere decir que la tercera búsqueda es el don altísimo. Es el fuego que proviene de lo alto. Es el agua que salta hasta la vida eterna. Uy, eso está importantísimo. Les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu. Y luego, resucitado. No es verdad, mis hermanos, que los mandó a orar en Jerusalén y les dijo, supliquen la promesa del Padre. ¿Y qué es la promesa del Padre? El don altísimo, el don del Espíritu. Entonces cuando Cristo los puso a orar, que esto fue el tiempo precedente a Pentecostés, cuando Cristo los puso a orar, los puso a buscar, a buscar, a suplicar a través de la oración. ¿Qué? Esa es la tercera búsqueda. ¿A suplicar qué? El don del Espíritu Santo. Bueno, y nos preguntamos, ¿pero y por qué el don del Espíritu Santo es un don tan alto? Hay una expresión que aprendí hace mucho tiempo y con gusto la comparto con ustedes, mis hermanos. Esa expresión se refiere al proceso del reino de Dios en nosotros. Y tiene que ver con las tres personas de la Santísima Trinidad. Póngale cuidado. Dios Padre es Dios para nosotros. Esa es la ley de Moisés. Dios Hijo, nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, es Dios con nosotros. Y Dios Espíritu entonces ¿qué es? Es Dios en nosotros. Romanos capítulo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Espíritu Santo es la búsqueda suprema, es la búsqueda más profunda del corazón humano. Claro. Debería bastarme Cristo, pero es que tener a Cristo a mi lado todavía no es tener a Cristo reinando en mí. El que hace que Cristo reine en, en, adentro. El que hace que Cristo reine en mí es el Espíritu Santo. Es Cristo el, 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 el que está junto a mí, pero el Espíritu Santo es en mí, dentro de mí. Y por eso solo el Espíritu es el que va a hacer la transformación interior. Es el único que nos hace hijos de Dios. Ese Espíritu Santo es llamado por Cristo. Me parece que en el capítulo número 7 de San Juan, pero usted lo buscará. Ahora yo no sé si es el 7 o es el 10. Mejor que tenga yo esa incertidumbre y que usted la aclare. Porque hay un momento en el que Cristo dice... El que bebe del agua que yo le daré, el agua que yo le dé se convertirá en él en un surtidor. En un surtidor. Oiga eso: un surtidor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener a Cristo al lado y tener a Cristo adentro de mí? Tener a Cristo al lado es tener el vaso que, del que yo puedo beber, pero tener a Cristo dentro de mí es tener el surtidor que salta hasta la vida eterna entonces yo por eso estoy buscando el surtidor del agua viva por supuesto qué puedo hacer para que Cristo esté dentro dentro de mí qué puedo hacer para que esté dentro de mí pues para que esté dentro de mí se necesita el don del Espíritu Santo por eso el agua viva el agua viva viene de Cristo eso está claro pero es esa agua viva el anhelo más profundo que hay en mí todos, amados hermanos, debemos reconocernos en las palabras de aquella samaritana que dijo, dame de beber de esa agua. Agua viva. Agua viva quiere decir qué. En el lenguaje común, agua viva quiere decir agua corriente, agua que sale de un manantial y que corre. Pero en la Biblia es mucho más que eso. No solo es agua que corre sino que es agua que brota, que nace, que nace dentro de ti. ¿Y qué puede suceder dentro de ti para que brote agua dentro de ti? ¿Sabes qué puede suceder? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agua que Cristo nos da y que salta hasta la vida eterna. Es el agua que se convierte en manantial. Si yo fuera a escribir un libro sobre el Espíritu Santo, creo que le pondría ese título. Agua que se vuelve manantial. Agua que se vuelve manantial. Agua viva. Agua viva. Entonces, la tercera búsqueda, ¿cuál es? Es el don del Espíritu Santo. La tercera búsqueda, ¿cuál es? Es el don altísimo. ¿Por qué lo llamamos altísimo? Porque piénsalo como una escalera, ¿no? Aquí están los que solo se quedan en las primeras búsquedas. Sanación, liberación, conocimiento. Luego están los que buscan, bien, es cierto, segundo nivel, segundas búsquedas. ¿Qué es en lo que está en las segundas búsquedas? Encuentro, ya eso es mucho más decente, encuentro sentido, Cristo, verdad, eso está maravilloso. Pero todavía falta el tercer nivel, la tercera búsqueda. Y la tercera búsqueda no es cambiar de Cristo, no es que ahora Cristo esté dentro de mí, ¿y cómo podrá estar Cristo dentro de mí por la acción del Espíritu Santo? Y por eso le anhelo más profundo, la sed más honda del corazón humano se llama el don del Espíritu Santo. Esa es la tercera, la máxima, la última búsqueda entonces en la tercera búsqueda, o en las terceras búsquedas, porque uno busca muchas veces al Espíritu Santo, yo lo busco ahora mismo y lo suplico. En esas terceras búsquedas, en esas benditas terceras búsquedas, yo busco al Espíritu Santo, yo busco el surtidor, ya no busco agua, busco surtidor, ya no busco agua, busco manantial. Y eso es lo que me da el Espíritu. Yo seré... Agua que se vuelve manantial. Bueno, pero me falta un último puntico, un último puntico. El apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice cosas asombrosas. Dice, por ejemplo, nosotros tenemos la mente de Dios. Algo así como nosotros pensamos como Dios. Eso es lo que dice. Impresionante, impresionante. Nosotros pensamos como Dios. ¡Wow! Son palabras muy fuertes. Muy fuertes. También dice el apóstol San Pablo, ya no conocemos a nadie según la carne. Impresionante. Pero todas esas frases que son impresionantes se quedan cortas frente a lo que tenemos en Gálatas capítulo 2. Dice Pablo. Es que saben, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, esa vida nueva, mira lo que significa la palabra vida nueva. Vida nueva significa que el fuego que ardía desde siempre en el interior de la Trinidad arde en ti. Esa es vida nueva, esa es vida nueva. Que el fuego que desde toda la eternidad arde, fuego que es la esencia misma de Dios, arde en ti. Ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Ya estamos palpitando con un solo corazón, ya es una sola sangre, ya es una sola historia, ya es una sola vida. Por eso las terceras búsquedas deben incluir necesariamente la vida nueva, vida nueva. Mis hermanos, estas son las maravillas del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el don más alto. Lo dice San Pablo en el último versículo del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Ese versículo dice literalmente, aspirad a los carismas superiores, pero os voy a enseñar un camino más alto. Y el camino más alto es el camino del amor de Dios, o sea, el don más alto. Y ahí empieza a decir, el amor es comprensivo, el amor es servicial, todo lo que hace el Espíritu. Hermanos míos, pidamos al Señor, yo quiero terminar con una oración, pidamos al Señor que no nos quedemos en las primeras búsquedas, que no nos haciemos simplemente con sanación, con liberación y con aprender unas cuantas cosas que no nos hacíamos yo le pido al señor que no nos hacíamos simplemente con decir yo me encontré con cristo yo le encontré sentido en mi vida a cristo que no nos hacíamos con eso que lleguemos a ese nivel a esa tercera búsqueda la más profunda y la más alta quiero el don del espíritu vamos a orar mis hermanos señor sabemos que de ti proviene toda sanación y sabemos que tú haces prodigios en medio de tu pueblo. Y sabemos que tu pueblo, ayer como hoy, sigue buscando sanación. Tú que eres compasivo, tú la das. Tú das sanación. Y la gente, nuestra gente, nuestro pueblo, busca liberación. Y tú que eres santo y compasivo, tú das liberación como das conocimiento. Pero Señor, tú quieres darnos más, mucho más. Tú quieres que nos encontremos contigo. Tú quieres que no nos quedemos en el milagro, Señor. Tú quieres que vayamos, que trascendamos el milagro para encontrarnos contigo como aquella mujer a la que en cierto sentido la obligaste a encontrarse contigo. Alabado seas, Jesús, porque tú querías llevarla a un nivel más alto. Tú querías que se encontrara y que se diera cuenta que había un sentido en su vida y que el sentido no era el milagro simplemente, sino la fe. Bendito seas Jesús. Tú querías llevarla a ese nivel para que ella pudiera decir, he visto al Mesías, como un día lo dijo el anciano Simeón, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Sí, Señor. Eso fue lo que tú le concediste a esa mujer. Bendita sea esa mujer. Que fue curada en su cuerpo y fue iluminada en su alma por el encuentro contigo. Alabado sea, Señor, porque tú nos quieres llevar a ese nivel, el nivel del encuentro. Pero no contento con eso, nos quieres llevar a un último nivel. Y ese último nivel es el que yo te pido que... Crezca en nosotros como hambre, danos hambre, hambre del Espíritu Santo. Que no nos baste el agua, que queramos ser manantial, que no nos baste el agua, que queramos ser surtidor. Que venga a nosotros la gracia potente, la gracia del Espíritu Santo. Bendito sea Señor, la gloria, la alabanza para ti, Espíritu Santo, bendito seas. Espíritu Santo de Dios, ven a traer el reinado de Cristo a nosotros para que un día podamos decir como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Espíritu Santo de Dios, completa tu obra en nosotros. Bendice a quienes están siguiendo esta transmisión. Bendícelos ante todo con hambre de tu presencia y de tu don. Bendice, Espíritu Santo, bendice a tu pueblo. Haz morada en tu pueblo. Así como aquella nube luminosa como esa columna de fuego hizo morada en el pueblo de Israel, haz morada entre nosotros, que nosotros seamos morada del Espíritu. Como se dice, por ejemplo, de Simeón, el Espíritu Santo estaba en él, habita en nosotros Espíritu Santo. La gloria, la alabanza para Dios Espíritu Santo. Y ahora mis hermanos, les invito a recibir la bendición con un agradecimiento inmenso por este encuentro, por este momento. Mire que esta es la manera más bella de gastar el tiempo. Esto es, esto, esta es la manera más hermosa de gastar un domingo, de gastar cualquier día de la semana. Esta es la manera más bella. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca siempre.